Y comenzamos a hablar de los estrenos de esta semana, en este caso con estrenos más para el público menor. Y el primero de ellos es una animación, así se dice. Spirit es el nombre del caballo, Spirit el Indomable, que nos lleva un poco más atrás, al año 2002, donde DreamWorks, la productora creada por Steven Spielberg, nos había presentado a Spirit el corcel indomable. Bueno, aquí vuelve este caballo valiente e indomable, pero no está solo, hay otra protagonista, una niña, Lucky o Fortuna en el doblaje centroamericano, una chica aventurera que va a pasar el verano a la casa de su padre y allí va a conocer a Spirit. La del 2002 tenía muchos méritos en la historia, en lo que planteaba, en los valores en los que planteaba. Esta es más un entretenimiento livianito como para compartir con los chiques. De eso va Spirit el Indomable. Cambiamos a Fidel, niño valiente, y cambiamos muchísimo porque Fidel es un chico que emigró junto a su hermano, apenas mayor, de Paraguay a Misiones, a cuidar unos caballos. Pero al llegar allá, se dio cuenta que la pasaban mal, trabajaban mucho y cobraban muy poco. En el camino conocen un caballo, el Che Negrito, llamado el Che precisamente por el Che Guevara, con el cual Fidel corre carreras de cuadrigas por dinero, por supuesto. Él con su camiseta de Diego Maradona que le da suerte. Pero por ahí tampoco pasa la película, sino por mostrar la cotidianidad de Fidel y su familia. Una vida con una economía de subsistencia, en un rancho de tablones, con un montón de problemas casi siempre económicos. Y de por ahí va la cosa de Fidel Niño Valiente. Escape Room 2, secuela de la película que conocimos en el año 2019. Alguien que no se conoce, o no se conoce la película quién es, pero inventa salas de escape donde adolescentes deben juntarse, desconocidos ellos, trabajar juntos para resolver distintos desafíos. Y el premio es quedarse vivo. Bueno, en este segundo caso, algunos que tuvieron la suerte y la astucia de salvarse de la primera versión, se encuentran, sin quererlo, ahí en esa primera escena en el subte, y a partir de ahí van a tener que ir jugando de nuevo por sus vidas. Y van a ir pasando de una situación a otra, casi como un videojuego, de una pantalla a otra. El que sobrevive pasa y el que no se queda atrás. Nada nuevo, un producto especialmente diseñado para adolescentes, suspenso al borde del terror.